Cristian, ¿cómo estás? Sabemos que es un proceso complicado. ¿Cómo estás? Pues las cosas se complicaron, lamentablemente el padre de mi hijo pues procedió mal. Aunque ella terminó viviendo una pesadilla que varios testigos pudieron documentar. Cristian Estrada fue agarrado por las autoridades tras ser señalado por su expareja Ferca de quitarle a su hijo. El exnovio de Frida Sofía fue señalado legalmente por Ferca después de que el modelo presuntamente le quitó a su hijo con engaños y por presunta violencia doméstica. Gracias a todas esas personas que yo sé que me van a escuchar, que estuvieron ahí, a todas esas mujeres. Cristian Estrada fue señalado públicamente y ante las autoridades por su expareja María Fernanda, a quien mejor conocemos como Ferca. Esto por haberse llevado al hijo que tienen en común sin su consentimiento. De acuerdo a los abogados de la actriz, el actor y modelo se encuentra actualmente con las autoridades desde el sábado 26 de noviembre. Esto por supuestos delitos de sustracción de menores, violencia y usurpación de funciones. Ya las autoridades correspondientes están haciendo cargo. Como les digo, lamentablemente pues procedió mal. María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca, publicó en redes sociales un video en el que señala al padre de su hijo, Leonel, de un año, de haberle plantado una embarrada con un falso abogado y quitarle al pequeño. En ese momento, a través de su cuenta de Instagram, Ferca comentó: me acaban de quitar a mi hijo. Me cité con él a las 10 de la mañana en un centro comercial para que lo viera, porque él siempre anda diciendo que le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver. Al final de cuentas tengo que estar fuerte por mi hijo. Creo que han sido muchas horas de estrés. Ferca acudió al Ministerio Público en la Ciudad de México a interponer una querella legal, donde varios medios de comunicación ya la esperaban. Fue ahí que señaló que Cristian Estrada había actuado de manera incorrecta y que el caso ya había quedado en manos de las autoridades. Ante cámaras y micrófonos, la también actriz mencionó que afortunadamente ya había recuperado a su hijo. Me desvanecí, ya me empezaron a atender. Pues nada, yo creo que un choque evidentemente del sistema nervioso. Cristian estaba acompañado de un hombre que dijo ser abogado y comisionado del Ministerio Público. Sin embargo, este fue su cómplice para llevarse al niño sin autorización de su madre. Nada, lamentablemente estoy en esta situación. No quería llegar a esto, como lo saben. En redes sociales circuló un video en el que fue captado el momento en el que Cristian Estrada, acompañado de otro individuo, se suben a un elevador en un centro comercial, mientras la madre del niño llora desconsoladamente a metros de distancia, rodeada de personas de seguridad. Yo decidí venir aquí al ministerio, no tengo nada que ocultar. Ferca, ¿estás bien? No. La abogada de Ferca agregó que Cristian Estrada ya tiene una querella legal por violencia familiar. El también exfutbolista podría ser trasladado en las próximas horas al reclusorio norte en la Ciudad de México. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada ni por la actriz, ni por su equipo legal, ni por parte de Cristian Estrada y sus abogados. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.